se hacen las parejas, lo más parejas posible porque es un amistoso, pero bueno, dentro de lo que se puede elegir, podíamos elegir jugar juntos. ¿Qué hay detrás de la pelota paleta, si lo podemos nombrar como un deporte favorito de ustedes? Para mí es una pasión, es mi descargo. En este caso, bueno, poder jugarlo con mi viejo tiene un plus. La primera vez que logramos ganar, porque ya de todos los no ganábamos un torneo juntos, no es fácil jugar padre e hijo juntos, siempre hay una tensión distinta, no es lo mismo. Pero bueno, lo logramos. Más que la tensión, los años de diferencia y un orgullo de poder jugar con el hijo y poder acompañarlo. ¿Es la primera vez que juegan y ganan juntos? Sí, un torneo la primera. Un torneo sí. Hemos jugado bastante, varios juntos, pero nunca lo ganamos. Uh-huh. Como disciplina, ¿se puede agregar algo de lo que tiene que ver con el sacrificio de entrenar, no? Porque es venir, ¿no? Después el laburo, a lo mejor. Como disciplina es un deporte sano, muy recomendable para todo, para los chicos, más de todo, que empiecen. Es un deporte muy sano, un deporte, vos viste que no hay agresión, se juega tranquilo. Es un deporte de amigos, más con las instalaciones que hay acá, se puede venir de noche. La verdad que como deporte yo hace prácticamente 40 años que juego a la paleta. Así que se lo recomiendo y para, más de todo para los chicos que empiecen a jugar, que, o sea, si bien es un deporte que a relación del tenis o del fútbol no es tan popular, pero es un deporte que es muy completo y estas satisfacciones que uno tiene en la familia, porque acá viene la familia a jugar. Uh-huh. Además, la cancha se presta, ¿no? Se presta porque acá alrededor es una de las mejores canchas. Lo dijo el ayudante del presidente de la federación cuando se hizo hace poquito el torneo de tercera y de cuarta. Bueno, gracias a Dios, Belgrano acá sacamos primero, segundo y tercer puesto, que es una de las mejores canchas del país, ser abiertas, porque casi siempre las canchas abiertas, en la modalidad de la paleta, está cerrada y abierta, cerrada es trinquete y abierta es esta, sin pared a la derecha, casi todas son sin techo, son canchas que tienen alambre arriba y tenés que jugar un día como hoy lleno de viento, tierra. Y esto es un lujo, porque tenemos una cancha como si fuera una cancha cerrada, pero es abierta y nos permite jugar con lluvia, con sol, con frío. Aparte, muy buenas condiciones que no es fácil encontrar. Bueno, ellos empiezan ahora, yo he recorrido mucha cancha y la única similar a esta es la del Centro Vasco de Rosario, que es similar, pero esta está en un estado pero excelente en relación de... Tendríamos que estar orgullosos de la cancha.